El enoturismo se ha convertido en un auténtico fenómeno. Los valencianos hemos empezado a mirar las bodegas como auténticos destinos turísticos. Si algo de bueno ha traído esta pandemia, es valorar como toca lo que tenemos más próximo. Si crees que lo has visto todo, no te pierdas el programa de hoy. El Mediterráneo se asoma con frecuencia a viñedos de montaña. Viajamos a las faldas de la Serra de Agullent para conocer la Casa de las Vides. Si creías que lo habías visto todo en enoturismo, no te pierdas la experiencia entre murciélagos de Bodegas Senguera. También tiempo para las tradiciones. Nos adentramos en el maravilloso mundo del fondillón en Bodegas Monóvar de MG Wines. Y terminaremos en un clásico, Navarro Bodegueros, un santuario del mundo del vino en el que miman cada una de las miles de botellas de sus estanterías. En la Comunidad Valenciana tenemos el privilegio de poder hablar de viñedos de montaña a escasos 30 kilómetros del Mediterráneo. Nos hemos trasladado a las faldas de la Serra d'Agullent para conocer la Casa de las Vides. La historia de la Casa de las Vides arranca con mi padre, con Francisco Gandía, que era un hombre muy emprendedor y que desde muy joven se puso a ver qué negocio cogía para salir adelante con su familia. Y en uno de esos viajes se encontró en un pueblo de la zona de Cádiz una cueva que estaban trabajando allí. Dice, a ver qué están haciendo, como era muy curioso, y vio que estaban haciendo vara, cortando vara. La vara era vara de viña. Y él le dice, ay, esto lo hacen en Aiello, han empezado a hacerlo. Y le dice al amigo, dice, ¿y si compráramos aquí? Porque en Aiello es muy caro. Compramos aquí y nos lo llevamos y lo plantamos. Eso sería sobre 1940 o por ahí. Y ahí empezó lo que es el vivero de viña. Una cosa curiosa que aquí se empezaba también en esta zona y que ha dado su fruto, porque los principales viveros de toda España están en esta zona de aquí de Valencia. Mi hermano Fran y yo empezamos a trabajar con mi padre, aunque somos cuatro hermanos, empezamos con él y iniciamos lo que era el vivero con plantas de barbao, que es como inició mi padre, y empezamos con los injertos. Y entonces empezamos a distribuir por toda España y viendo las bodegas y nos dio esa curiosidad, el querer seguir lo que habíamos empezado, ¿no? Empezamos con la viña y vamos a dar un paso más, ¿no? Vamos a llevar la viña al vaso, es decir, vamos a empezar con la bodega. Entonces fue cuando mi padre nos dijo, es uno de mis mayores deseos el hacer una bodega. Y aunque él ya era mayor, mi hermano y yo empezamos a montar la bodega y la iniciamos sobre el 2005, iniciamos todo el proyecto. Como os ha contado mi tía, estamos en la finca Corral del Galtero, que es la finca donde tenemos la mayoría del viñedo. Son 50 hectáreas a la redonda, es viñedo de montaña, sobre tierra caliza, es la tierra típica de aquí. Está formado por losas que llamamos nosotros de tap, que son losas de arcilla blanca. En la propia finca estamos, junto con la Consejería de Agricultura, siguiendo un proyecto de recuperación de variedades autóctonas e internacionales, y son un conjunto de más de 300 variedades como el valencí, beniarrés. Lo hacemos principalmente para estudiar y sacar la mayor variabilidad genética de nuestro valle y también, pues bueno, un poco para ponerlo al servicio del viticultor en la parte que nos ocupa del vivero. Y luego, pues nosotros también hacemos microelaboraciones con esas uvas para ver qué tipo de vinos nos dan y qué tipo de características sacan de esta tierra.
con estas dos climatologías que tenemos, tanto la proveniente del mar Mediterráneo como el de montaña, pues jugamos y sacamos unos vinos frescos, pero a la vez concentrados. El centro de toda la bodega es la variedad Gewurztraminer, que es la variedad con la que elaboramos nuestro vino blanco Bay Blanca. La plantamos porque en el vivero nos sobraron unas plantas y nosotros las pusimos para ver cómo funcionaban en estas tierras y en nuestra finca. Y nos dimos cuenta que con esta variedad pues obteníamos un Gewurztraminer diferente, con unas notas muy mediterráneas. Todo el conglomerado de edificios que forman esta finca, que es el Corral del Galtero, estaba formado por distintas casas de labranza y cada una tenía sus propios campos, sus propios animales y su propia bodega. Y entonces habían tres casas y hay tres bodegas. En la actualidad queda la antigua, que ahora luego visitaremos, y luego también queda esta. Todas construidas con la propia piedra de tap que tenemos alrededor. Se sacaba la piedra de los campos para que el campo no tuviera tanta piedra, porque si no sería muy complicado trabajar en él. Esto era una bodega fonda con tinajas en la parte de abajo. En esta bodega en concreto eran medio sumergidas, no estaban todas metidas como en la otra bodega, que están sumergidas totalmente. Hemos aprovechado el espacio y lo hemos habilitado para la sala de barricas. Cada noche, cientos de murciélagos sobrevuelan estos viñedos gracias a la gran apuesta por la sostenibilidad de Bodegas Enguera, ofreciéndonos una experiencia de ecoturismo única en España que jamás olvidaremos. Bodegas Enguera nació de la mano de don Pedro Pérez Pardo, en este caso mi suegro. Yo represento a la segunda generación, pero realmente él fue el impulsor, él fue el que nos dio vida en este sentido, porque él era un agricultor empedernido, aunque se desarrolló en el mundo de la industria, pero siempre tuvo la agricultura muy presente y luchó por ella. Nos transmitió tanto a mí como, en este caso, a mi esposa y a mí, y luego a nuestros hijos, sus nietos, con ilusión, el amor al suelo y a la agricultura. La filosofía es, basándonos en el cuidar el medio ambiente, en ser ecológicos, en ser sostenibles, y el que partiendo de esa base seamos capaces de crear unos vinos modernos que sean exportables y que sean la representación de nuestra tierra en Europa, Asia y en gran parte del mundo. La tercera generación de Bodegas Enguera, que al final somos mis dos hermanos y yo, decidimos generar una nueva familia de vinos o crear algo nuevo, básicamente como si fuera un disco musical y sus canciones. Y algo que nos ha unido siempre han sido los cómics, han formado parte del regalo natural desde hace varias décadas entre nosotros. En Bodegas Enguera decidimos ir un paso más allá respecto a la certificación en ecológico y crear nuestros propios proyectos que fueran cultura, que fueran algo que transgrediera y fuera más allá que solo hacer grandes vinos ecológicos. Y para terminar de cerrar ese círculo, creamos la primera canción, que fue Alliage Tinto, el primer vino, que fue Alliage Tinto, y ahora hemos creado el segundo, que es Alliage Blanco, de esta nueva familia, utilizando los diseños de un dibujante que a los tres nos gusta y conocemos, que es Neil Adams. Es uno de los mitos del dibujo de cómics,
dentro de la serie Batman en DC. Todo esto además hemos decidido convertirlo en una experiencia enoturística con nuestras visitas a la bodega, que además están ubicadas en el lugar en el que nosotros hemos pasado muchas semanas en verano como familia y muchos fines de semana con la primera generación de nuestra familia. Y bajo ese paraguas que es Enguera Planet, su ilustración es una casita en un árbol. Ese árbol está a unos pocos metros de donde nos ubicamos ahora mismo y representa la casita en el árbol que construyeron nuestros primos y nuestro hermano mayor para varios de nuestros amigos, mi hermano pequeño y yo. Bueno, pues Enguera Planet es el espacio de investigación que desarrollamos en Bodegas Enguera, en el que colaboramos con distintas universidades, tanto valencianas como de otras partes de España, para mejorar los conocimientos en viticultura ecológica y así mejorar la sostenibilidad de nuestra bodega y nuestro viñedo. Hemos llevado a cabo numerosas iniciativas que nos han permitido, por ejemplo, reducir los residuos de nuestra bodega, convertir lo que era un problema en realmente un valor para nuestro cultivo a través del agrocompostaje. Bueno, el murciélago es un aliado sostenible para realmente hacer una agricultura mucho más ecológica. Son voraces insectívoros, se alimentan de una gran cantidad de insectos cada noche, hablamos de entre 1.000 y 3.000 insectos cada murciélago cada noche. Y desde que se descubrió recientemente su capacidad de controlar plagas en la región mediterránea, hemos llevado a cabo una iniciativa que consiste en colocar cajas refugio para murciélagos en nuestros viñedos de Enguera y Fontanars de Alforins para potenciar sus poblaciones y conseguir controlar de forma natural, sin ningún tipo de tratamiento, la plaga de la polilla del racimo. Y por otra parte, hemos estudiado la dieta del murciélago por medio de un análisis genético que desarrollamos con la Universidad de Valencia. Esto nos ha permitido confirmar que realmente los murciélagos se alimentan de la polilla del racimo y además su máxima actividad se concentra en los periodos que más presencia tiene esta plaga en el viñedo, es decir, en el periodo estival. Tenemos en este momento una población de murciélagos lo suficientemente grande como para plantearnos seriamente si pueden ejercer un control biológico en la polilla del racimo y confiar solamente esta gestión a nuestros aliados, los murciélagos. Bueno, los murciélagos es que son un grupo de animales que gozan de muy mala fama de forma totalmente desmerecida, porque bueno, Drácula tampoco jugó mucho a su favor cuando Bram Stoker decidió vincular directamente a los vampiros con los murciélagos. Y bueno, este año pasado, desgraciadamente, con el coronavirus, un poco toda la labor de desmitificación que llevábamos haciendo durante muchos años se ha visto incrementada, porque la gente ahora vuelve a pensar de nuevo que los murciélagos pues pueden, por ejemplo, contagiarte el COVID. Y bueno, nada más lejos de la realidad. De hecho, no se tiene ningún dato hasta la fecha de que un murciélago siquiera pueda ser portador de esta enfermedad. Y bueno, pues con jornadas también como las que llevamos a cabo en la bodega, esto pues poco a poco intentamos que esta percepción cambie y que el tema de la conservación de los murciélagos se acabe convirtiendo en una cosa de todos. Por fin abrimos la primera botella y además de verdad, la primera botella del nuevo Alliage Blanco. Bueno, como sabes, estos meses lo que hemos ido buscando es frescura, aromas florales, aromáticamente ese perfil albaricoque, ciruela y en boca un buen punto de acidez y una longitud preciosa. Y justo lo que buscábamos, mantener algo diferente dentro de lo que ya tenemos. Thank you.
Nos hemos venido hasta Alicante para conocer Bodegas Monóvar, el proyecto vinícola más emblemático de la familia Miñano Gómez, pero sobre todo para descubrir el lugar donde descansa uno de los vinos más reputados del mundo, sin duda una joya enológica, el Fondillón Alicantino. En el año 2016 descubrimos esta bodega, conocimos con la familia Poveda la posibilidad de recuperar todo el fondillón que durante décadas prácticamente ellos habían ido almacenando. Han hecho un trabajo imponente para poner el fondillón otra vez en el mercado. No hay otra bodega como esta, no hay otra cava de fondillón como la que tenemos aquí. Creo que es la cava mayor de toda la provincia. Son vinos especiales, llaman vinos rancios, pueden llamar lo que quieran, pero lo importante es que el fondillón es el mejor vino que tiene la provincia de Alicante. Y de eso no solamente estamos orgullosos en familia, debe estar orgullosa también la provincia de Alicante, la propia denominación de origen. El que este producto que hoy estamos de alguna forma intentando ponerlo en el mercado de nuevo, pues que sea potenciado totalmente por ellos. Cosechas que tenemos de los años 30. ¿Cómo se ha podido mantener ese vino en estas barricas? El Fondillón de Alicante es el vino más antiguo que tenemos en la Comunidad Valenciana. Muy pocas bodegas son capaces de elaborar fondillón. Esta, donde estamos aquí, Bodegas Monóvar, de la familia Miñano Gómez, es la más prestigiosa en volumen y antigüedad. Podemos tomarlo con dulces, podemos tomarlo con quesos azules, con salazones y también con toda clase de viandas, dado que es un vino muy sofisticado. Toda la literatura inglesa, española, francesa e italiana recoge noticias sobre el fondillón. Una muy interesante es la de Giacomo Casanova cuando vino a Valencia a final del siglo XVIII, que era el vino que él tomaba cuando estaba en palacio jugando a las cartas y enredando. Cuando Casanova vino a Valencia, encontró que en las tabernas se bebía vino sencillo y por eso tuvo una especie de cata frustrada en la ciudad. Uno de los toneles y de los vinos joya es un tonel que perteneció a la familia del escritor Azorín. Ya sabéis que Azorín nació en Monóvar en 1873 y venía de una familia de productores de vino. Y dijo Azorín, el vino es centenario, es dulce sin empalago. Por su densidad empaña el cristal, huele a vieja caoba. Estamos en la sacristía, que es esa pequeña bodega dentro de la gran bodega donde se guarda lo más importante. Para celebrar la compraventa del vino, el vendedor, el bodeguero, lo que hacía era venenciar el vino, que es lo que yo estoy haciendo en este momento. Ver su color ámbar, ya, su aroma tan espectacular y su sabor tan sofisticado. Recuerdo muy bien cuando viniste, porque yo llevaba ya varios años dándote la lata, ¿verdad? La lata. Luis, tienes que venir a ver el fondillón, tienes que ir al fondillón. Me di cuenta que contigo podíamos llevar el fondillón a los 5 continentes. Poder ir a China, a Estados Unidos, al Reino Unido, ir a un restaurante con 1 o 2 estrellas Michelin y otros reconocimientos, y que hay una botella de fondillón de Bodegas Monóvar de la familia Miñano Gómez. Claro, con una gran tradición detrás que empezaron mis antepasados. Yo creo que eso ha sido un binomio y un trabajo conjunto extraordinario, ¿no? Y algún día las generaciones que vienen detrás recogerán todos los frutos, ¿eh? Espero que sí. Yo ya tengo 12 nietos, ¿eh? Por eso. Y todos tendrán que terminar también amando el fondillón como lo amamos nosotros, ¿eh? Claro. Quiero daros las gracias a toda la familia también por el apoyo que estáis haciendo a este proyecto. Sin duda, sin vosotros posiblemente el proyecto sería distinto. Pero nos falta mucho que recorrer. Tenemos mucho que hacer y tenemos que ser capaces de hacer los mejores fondillones de Alicante.
La uva tiene que venir ligeramente pasificada, no en la totalidad del racimo, sino en unas cuantas bayas de cada racimo, como un 30 o un 35%. La particularidad que tiene esta uva al venir es que esa ligera sobremaduración que obtenemos alargando mucho la vendimia es una concentración altísima de azúcar y del resto de componentes aromáticos, sabor y acidez. Súper importante. Obtener un vino muy, muy colorado, muy rápidamente y con una fermentación muy, muy lenta, pero muy estable. Lo más importante del fondillón respecto al resto de vinos generosos es que en ningún momento añadimos alcohol. Estos son los depósitos que utilizamos para la fermentación y en cada uno de estos depósitos metemos más o menos una parcela. Desde hace ya bastantes años estamos elaborando todas las parcelas por separado. Después va a sufrir una crianza oxidativa en los grandes toneles de 1730 litros de roble, tonel monovero que tenemos en nuestra bodega, y va a pasar un mínimo de 20 años en esta crianza. La filosofía de nuestro proyecto familiar la hemos conceptualizado en el Slow Enology, el arte de hacer el vino al ritmo que nos marca nuestra pasión. La parcela de enoturismo es muy importante para el desarrollo de nuestra bodega. Al final, cuando llegas aquí, en ese entorno, se enamoran directamente del producto. Tenemos la capacidad de contar toda la historia del fondillón. Hay una cosa importante, que el fondillón está sustentado en el bien más valioso que tenemos las personas, que es el tiempo, necesario para que se convierta en fondillón. El tiempo que corresponde a la edad de las viñas para que puedan generar fondillón. Al final, todo gira alrededor del tiempo. A escasos metros de un lugar emblemático como el Estadio de Mestalla, Vicente Navarro abrió, en 1960, una tienda cargada de historia. Hoy, tras tres generaciones, es su nieto, David Navarro, quien se encarga de llenar las estanterías de esa tienda y conocer todos los productos que en ellas albergan. Bueno, David, encantado de conocerte. Estoy flipando con vuestra tienda, me parece súper bonita y me gustaría saber qué tipo de público es el que viene a esta tienda tan magnánima y tan impresionante. Pues el placer es mío tenerte en casa, que eres muy bienvenido, como siempre, encantado. Y nada, tenemos clientes de todo tipo, tanto algo de extranjeros y demás, pero sobre todo público nacional, más o menos de todas las edades, y sobre todo gente interesada y con ganas de conocer, aprender, gente que viene a que le recomendemos, a hablar un poco de vino, a comentar, y mucha gente muy habitual, muy, muy cercana y con mucha empatía público, con nosotros. Público de casa, ¿no? Podríamos exacto, decir, sí, sí, sí. Es asidua a esta tienda. Correcto. Bueno, David, aquí que estamos en este lugar tan maravilloso, cuéntame, porque esto debe tener muchísima historia. Bueno, tiene un poquito. Lo abrió mi abuelo en el año 60 junto con mi padre. Mi padre luego continuó a lo largo de toda su vida trabajando aquí, se incorporó mi madre. En torno a los años 90, le dieron un cambio y una ampliación importante y en el año 2005 ya me hice yo cargo de esto hasta la actualidad que estamos aquí y aguantando. Y bueno, tenéis aquí también muchos vinos de Valencia, tenéis el sello de la DEO Valencia, por lo que he estado leyendo. Cuéntame un poco sobre los vinos de la tierra. Esto fue idea de mi padre, que ya que estás en zona y en zona productora, lo que había que tener era producto valenciano. Y en los años 80 mi padre quiso poner una estantería de vino valenciano y era difícil encontrar vino valenciano embotellado de calidad, cuando hoy en día obviamente esto es muy muy fácil y lo entendemos todos como razonable. Y tenemos un montón de referencias de la de Util Requena, de Valencia, Alicante, Castellón, es lo que más apostamos, que es lo de nuestra casa. Pues veo que me has traído aquí a la zona de vinos de Valencia. Cuéntame un poquito. Sí, pero efectivamente lo que más tenemos y lo que más gusto tenemos por intentar recomendar son vinos valencianos, porque como tú bien sabes tenemos una cantidad de variedades autóctonas, la Garnacha, Garnacha Tintorera, Bobal, Monastrell, Mandó, que son maravillosos y nos dan tanto para hacer vinos tintos, blancos, como vinos rosados, que ahora están muy de moda
y pienso que valen mucho la pena. Si quieres te enseño un par, como podrían ser el Ciento Volando, en este caso, que es un vino rosado maravilloso, o el Aula de la de Util Requena. Vamos a probar un poco estos rosaditos que tienes por aquí, ¿no? Perfecto, porque a mí el vino rosado es uno de los vinos que me parece que es más apetecible y mejor para nuestro clima y nuestra cultura. Entonces, si te apetece, podemos probar este vino valenciano elaborado por Fernández Pons, que es un vino muy fresco, muy fragante, que sirve para copear, que sirve para comer. Va ideal con nuestra tradición de arroces, incluso para pastas, etc. A ver qué te parece. Puedes encontrar notas de fruta, notas fermentativas, súper agradecido. Ya te digo, muy fino, muy suave y con entrada en boca terciopelada. Y un color precioso, ¿eh? Sí, este es el color de moda que han traído en los últimos años la moda europea, sobre todo francesa. Bueno, encantado. Un placer.